Tuit mayor que gobierno de Colombia rechaza acusaciones de Daniel Ortega. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que gobierno de Colombia rechaza acusaciones de Daniel Ortega. El gobierno de Colombia rechazó hoy las declaraciones del presidente Daniel Ortega. El gobierno de Colombia rechazó hoy las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien anoche afirmó que el país sudamericano tendría intereses golpistas en la crisis política que afronta Nicaragua. El gobierno colombiano fundamenta sus actuaciones frente a Nicaragua y otras naciones en el marco de sus obligaciones como firmante de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, y de la Carta Democrática Interamericana. Por lo tanto, seguirá actuando en defensa de la democracia, con total respeto de las decisiones que se tomen en la OEA y en cumplimiento de los principios propios del Sistema Interamericano de Promoción, Defensa y Protección de los Derechos Humanos, dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Durante un acto con la Fuerza Naval del Ejército, Daniel Ortega insinuó anoche la supuesta intención por parte de Colombia de anular el fallo de límites marítimos de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, y dijo que no descarta que el gobierno de Iván Duque apoye a los opositores nicaragüenses y a grupos internacionales para derrocarlo. No dudaría que los golpistas, así llama Ortega a los opositores protestantes, le estén ofreciendo a Colombia anular ese fallo y se quede con todo ese mar territorial a cambio de que se meta de lleno en la conspiración golpista, sostuvo lo mandatario nicaragüense durante el acto del 39 aniversario de fundación de la Fuerza Naval. El gobierno de Colombia, por su parte, reiteró hoy su rechazo a los actos de represión ejercidos por las fuerzas del gobierno de Nicaragua contra la sociedad civil. El diferendo limítrofe en noviembre de 2012, la CIJ definió los límites marítimos de Nicaragua y Colombia en el Caribe, dejando bajo soberanía colombiana 7 cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Bogotá en 2007. Lea, a Nicaragua le otorgó una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75,000 kilómetros cuadrados y Nicaragua en más de 90,000 kilómetros cuadrados. Nicaragua quiere ahora que la CIJ establezca la delimitación y las reglas del derecho internacional que se deben aplicar sobre una plataforma continental situada a más de 200 millas náuticas de su costa, cuestión sobre la que no se pronunció en 2012. Para Colombia, la plataforma continental de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia oriente en 200 millas náuticas, se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana, razón por la que consideró que la Haya no tenía competencia para tratar la controversia. El tribunal le dio la razón a Nicaragua el 17 de marzo de 2016 y se declaró competente para juzgar este segundo caso, lo que provocó el rechazo de Colombia, cuyo gobierno declaró que los asuntos entre ambos estados deben resolverse mediante relaciones bilaterales. El 9 de julio pasado, Nicaragua entregó una réplica escrita ante la CIJ por ese caso, y Colombia tiene hasta el 11 de febrero de 2019 para entregar su contrarréplica, lo que pondría punto final a la fase escrita del caso.